educación es el alma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Los estudiantes de primero de básica han preparado para ustedes varias técnicas grafoplásticas, donde mostrarán el uso correcto de la ejecución de dichas actividades, ya que éstas las ayudan a desarrollar la motricidad fina y la creatividad, con el objetivo de prepararlos en el proceso de la lectoescritura. Me llamo Valentina Caro, la técnica es pintar, voy a pintar en lo que es, y es etcétera. Y yo estaba ahí a pintar. Terminé. Pata, esto solo. Vemos, bye. Mi tema es dibujando con papel rasgado. Los materiales que vamos a utilizar es papel iris, goma y cartulina. Empezamos a rasgar papel y dándole la forma. Luego de rasgar el papel, lo vamos a poner en la cartulina. Y bien, así es como me ha quedado mi paisaje con papel rasgado. Gracias. Ya terminaron. Terminaste ya de dibujo, tintero, papel y goma. Voy a tocar el papel. También hizo todo el papel ya yo. Y así es como quedó nuestro zapito. Voy a pintar a la mini arriba abajo. Ya terminé de pintar la mini. Hoy vamos a realizar la técnica de latino pintura. Vamos a necesitar los siguientes materiales. Pinturas y nuestras manitas. Primero, los colores secundarios los vamos para pintar las manos y formar una mariposita. Listo.
Listo, Miss, ya terminamos de decorar. Y así nos quedó la mariposita. Te da ti la pintura. Chao, Miss. Voy a hablar sobre la técnica de soplado. Los materiales que vamos a utilizar son témperas disueltas en agua, nuestro sorbete y nuestro dibujo. Colocamos un poco de témpera y empezamos a soplar. Ya terminamos nuestro dibujo. Gracias. Técnica del pulseo. Ya voy a pulsar. Aquí continuamos con la técnica del salpicado. Ya ahorita ya está ya secándose. Técnica de plantado. Que hoy voy a necesitar dibujo, pegamento, tijeras, papel. Que hoy me voy a cortar 8 cuadritos. Es una plantita. Es una plantita. Así debe quedar. Luego te tomo el pegamento. Y después pegamos el dibujo. Pegamos así. Hasta rellenar el dibujo que debe estar ahí. Hasta aquí debe llenar. Así lo debe quedar la técnica de plantado. La técnica de cortado. Ahí está.